Buenas noches a todos. Mi nombre es Marianela Jaramillo y formo parte de la Asociación Cultural NOS Film Fest. Y hoy estaré moderando nuestro cineforo sobre la película Verdict, que esperamos que hayan disfrutado. De mi parte y de parte de todo nuestro equipo de personas voluntarias, les agradecemos que hoy se hayan unido al Equal Film Fest, Festival Internacional por la Inclusión. Antes de entrar en materia, especialmente para las personas que se unen por primera vez, tenemos algunos anuncios. Equal Film Fest es un festival que busca acercar historias a personas y comunidades para promover una cultura de inclusión en el país. Y nuestros ejes temáticos para esta segunda edición del 2020 del festival son cuatro ejes principalmente. El primero es personas LGBTIQ+, mujeres, personas con discapacidad y personas adultas mayores. Queremos fomentar la empatía, el respeto y la sensibilización sobre las diferentes realidades que viven las personas. Nuestro propósito es promover la inclusión una película a la vez. Durante nuestro festival, en esta edición, tenemos 20 películas nacionales e internacionales con un total de 20 funciones a lo largo de 10 semanas que estarán finalizando ya el próximo domingo 8 de noviembre, así que todavía tenemos algunas semanas para disfrutar del buen cine. Y tenemos películas de estreno los días viernes y sábados y tenemos repeticiones los martes y los domingos. También tenemos diferentes funciones para una misma película para que no se pierda ninguna en caso de no poder asistir. Los cineforos que tenemos para la mayor parte de las películas están llenos de contenido e historias que les van a ayudar a profundizar la experiencia del festival. Y todo esto es totalmente gratis para todos. Y bueno, no sería posible que estuviéramos aquí sin la colaboración de todas las empresas y las personas que han hecho realidad esta iniciativa en particular. Especialmente tenemos Coca-Cola, que es la empresa que está invitándoles a este evento. Tenemos empresas fundadoras del festival, como son Amazon y el grupo ICE. Empresas patrocinadoras, como La 3, Caramba Films, Marte Studio y CCK. Y somos un evento que ha sido catalogado como Esencial Costa Rica, lo cual nos llena de muchísimo orgullo. Nuestro festival es inclusivo y algunas acciones que hemos promovido en esta línea son el uso de subtítulos en español, la interpretación en lesco de nuestros cineforos y la participación de diferentes poblaciones de equipos de trabajo, alianzas con organizaciones e instituciones, entre otras. Lamentablemente hoy tuvimos un problema técnico con nuestra traductora de lesco, tuvo un problema con su electricidad y no nos va a poder estar acompañando, pero el evento lo estamos grabando y vamos a tratar de solventar esta pequeñísima obstáculo que tenemos ahorita en este espacio. Para aprovechar el festival, solamente deben de visitar nuestra página que es www.equalfilmfest, donde van a poder ver toda la programación, la información de las películas, los trailers y van a poder reservar las entradas a cada una de las películas con un registro que es muy sencillo. Así que les recomendamos que recomienden el festival a sus familias, a sus amigos y a todas las personas para que este movimiento en pro de la inclusión de todas las personas sea una realidad. Bueno, para iniciar este foro, le damos primero la bienvenida a nuestras invitadas. Primero, les quiero presentar a Carla Gamboa Somarribas. Ella forma parte de Ni Una Menos Costa Rica y ha colaborado con Aborto Legal Costa Rica. Desde el año 2017 ha trabajado en la coordinación de las manifestaciones del 8 de marzo desde el colectivo de Ni Una Menos y en conjunto con la Internacional Feminista, que acoge activistas feministas de los diferentes movimientos de Ni Una Menos en la región latinoamericana y en el resto del mundo. No sé, Carla, sí, me estabas contando algunas cosas muy interesantes de tu parte, entonces si quisieras hacer una pequeñísima introducción
personal tuya para que te conozcan más. Claro, bueno, muchísimas gracias, sobre todo muchísimas gracias por la invitación al espacio. De parte de Ni Una Menos, parte del trabajo que nosotras hacemos es visibilizar el tema de violencia contra las mujeres. Entonces, en realidad, espacios como este nos son sumamente útiles para que cada vez tengamos mayor comprensión de cómo son esas dinámicas de violencia en el país, en nuestras comunidades, en nuestros espacios. Parte de lo que hablábamos era de lo difícil que a veces es reconocer los ciclos de violencia en que nos encontramos. Entonces, considero que hablar de estos temas, tenerlos sobre la mesa constantemente, es algo que facilita para las víctimas poder entender las dinámicas que están viviendo. Bueno, adicionalmente nosotras el trabajo que hacemos ha sido tanto con acciones en calle, como decías al inicio, hemos participado en la convocatoria de las manifestaciones del 8 de marzo y del 25 de noviembre, pero adicionalmente nos gusta visibilizar también a través del arte. Entonces, por ejemplo, tenemos una campaña que se llama No Estamos Todas, que realizamos todos los años en noviembre, justamente para sensibilizar y visibilizar los femicidios que han ocurrido durante el año anterior. Esta campaña saldrá posiblemente a inicios del otro mes, y además es con artistas costarricenses, es con ilustradoras costarricenses. Entonces generamos también un espacio muy bonito de interacción con las artistas y de cómo ellas viven esto, que al final de cuentas nosotros siempre decimos nos pasa por el cuerpo, ¿verdad? O sea, la violencia la sentimos en nuestros cuerpos, entonces es algo interesante que hacemos. Gracias. Muchas gracias, Carla. Y nuestra segunda invitada es Noelia Esquivel Solano. Ella es periodista, es sumamente apasionada del aprendizaje, del reporteo y la investigación, y de la escritura de temas relacionados con derechos humanos, migración, género y diversidad. Y desde hace 3 años trabaja para La Voz de Guanacaste. Así que bueno, Noelia, también si puedes ahondar un poquito más en tu presentación. Hola, muchas gracias por la invitación. Me siento sumamente feliz y honrada de estar aquí compartiendo con ustedes y con la gente que se nos une a la conversación después de ver esta grandiosa película. Y sí, como me presentabas, Marianela, soy periodista. Desde hace 3 años trabajo en La Voz de Guanacaste, que para quienes no lo conocen, es un medio regional. Trabajamos en la provincia de Guanacaste y hacemos cobertura, bueno, de todo, pero especialmente también nos hemos centrado en temas de derechos humanos, de género, de migración, de diversidad, de población LGBTIQ. Y bueno, creo que hemos aportado bastante al debate desde la región, digamos, de Guanacaste, que suele... Las provincias costeras suelen estar como un poco olvidadas, ¿verdad? No solo como por las instituciones, sino también por los medios de comunicación, que no tienen como el ojo siempre puesto en estas comunidades. Entonces, desde La Voz trabajamos cada 25 de noviembre también, aprovechando aquí la conversación de género, en ediciones especiales de género desde hace ya 2 años. Este año va a ser nuestra segunda edición, que desde ya la estamos trabajando y que les invito para que después, en noviembre, la busquen en nuestro sitio web y podamos seguir abriendo la conversación alrededor de los temas de violencia de género y de los derechos de las mujeres. Okay. Muchísimas gracias, Noelia. Bueno, hoy estamos hablando de la película Filipina Verdict, o Veredicto, que es del año 2019. Y bueno, realmente es una película bastante fuerte y bueno, a mí me genera un poco de frustración y alarma sobre cómo funcionan los sistemas judiciales en casos de violencia doméstica y en este caso particular la violencia en contra de las mujeres de parte de su pareja. La película sí ha sido bastante galardonada y recibió un premio especial del jurado de Horizonte en el Festival de Cine de Venecia en el 2019 y fue seleccionada como la entrada para el premio Mejor el Largometraje Internacional para los últimos premios de la Academia de los Óscares. Bueno, así que vamos a empezar un poquito acá con la discusión, que sé que ambas tienen muchísimo que aportar y yo creo que se nos va a quedar muy corta la hora. Pero antes de que entremos un poquito
poquito más a fondo en la discusión. ¿Cuál es su primera impresión sobre la película? Me gustaría escuchar un poco, no sé si empezamos con Carla, con vos. Bueno, es una película que en realidad yo terminé sumamente frustrada. O sea, logra transmitir ese sentimiento de impotencia que genera pasar por un trámite dentro de la institucionalidad. La frustración, la impotencia, el miedo, además de pasar por una situación de violencia. Me parece que es una película que transmite muchísimo eso y al final yo, y no sé, quedé como con muchas dudas también que me quedé planteando a mí misma y que bueno, ahora también vamos a continuar abordando. Noelia, ¿qué te pareció tu primera impresión? Los primeros minutos fueron durísimos. Yo dije, o sea, ojalá esa película no siga así porque no voy a resistir. O sea, muy cruda, muy, además tomas como demasiado cercanas, ¿verdad? De todo la paliza realmente que este tipo le dio a Joy. Y bueno, nada, o sea, igual que Carla, ese sentimiento de frustración me acompañó a lo largo de toda la película y ver cómo se cruzaban tantas capas de injusticia desde un sistema, ¿verdad?, que era súper revictimizante hasta la misma cotidianidad de la comunidad, me parece que reflejaba esta realidad pues que viven muchas mujeres, que viven muchas comunidades, pero al mismo tiempo me llena de satisfacción de alguna forma que existan este tipo de narrativas que puedan acercarnos con esta realidad que di capaz si de repente alguien no ha estado cerca para entender cómo es que vive una mujer la violencia por parte de su pareja en este caso, pero que también puede existir de muchísimos otros tipos y esa violencia que se recicla una y otra vez, ¿verdad? Desde diferentes espacios, desde el sistema judicial incluso. Entonces, nada, esa frustración yo creo que la define muy bien como lo dijo Carla. Claro, porque en la película lo que vemos claramente es una situación de maltrato físico, pero como estás diciendo, Noelia, hay otros tipos de maltrato, hay maltrato psicológico, patrimonial, psicológico, tiene muchísimas ramificaciones. ¿Cómo piensan ustedes, cuál es la prevalencia en Costa Rica y Centroamérica de todos los tipos de violencia que estamos enfrentando las mujeres actualmente? Hay algo muy interesante, voy a atravesarme aquí, hay algo muy interesante y muy simbólico en la película, desde mi punto de vista, que tal vez de repente si una ve la peli como no prestándole mucha atención, piensa que el proceso fue bastante rápido, porque se centra solo en todo el juicio y toda la onda, ¿verdad? Pero si pones atención, la peli dice que el hecho este, la paliza que le dio el tipo, sucedió en julio, y después a lo largo de la peli ves que celebran Semana Santa o la Cuaresma, pues con esto de la cruz. Entonces me parece que esos símbolos que hacen demostrar todo el tiempo que transcurre y todo el tiempo que una mujer tiene que estar en este proceso es muy interesante y respondiendo a tu pregunta, ¿verdad? Por ese sistema que nos toma muchísimo tiempo el proceso judicial para, digamos, buscar justicia o al menos acercarnos a ella. Me parece que lo reflejó muy bien, al menos como con el caso costarricense y centroamericano y seguramente del mundo. Sí, es súper interesante, digamos, cómo podemos ver que la violencia es sistémica, o sea, la violencia es estructural. La violencia no es solamente, digamos, la situación intrafamiliar que viven Joy y Dante, o sea, no es solamente eso, sino que es más allá. O sea, tenemos a un agresor que tiene a sus amigos, a sus vecinos, a su tío, con sus recursos, todos los recursos los tiene de su lado. Tenemos además una institucionalidad sobrepasada por los niveles de violencia que viven. O sea, si recuerdan las oficinas de la abogada que la representa Joy, la misma oficina del juez,
toda llena de papeles, o sea, ¿cuántos casos lleva esta gente? La situación de la violencia contra las mujeres en sus diferentes niveles es algo que sobrepasa al Estado, es algo que sobrepasa las capacidades del sistema judicial que tenemos, no solamente, en este caso era Filipinas, pero claramente es el caso de Costa Rica, claramente es el caso centroamericano y latinoamericano. O sea, la violencia contra las mujeres nos sobrepasa, nos está sobrepasando. Y la prueba de que esto es así es el hecho de que existan los femicidios o feminicidios, dependiendo de la región. Entonces, creo que la película ejemplifica muy bien eso, o sea, nos hace ver los diferentes niveles de violencia que vivimos las mujeres, cómo no solamente si te golpean un día, sino que también es qué pasa después de esa agresión física. O sea, la quieres denunciar, ok, la quieres denunciar, pero tenés que saber que te vas a enfrentar a un sistema revictimizante que constantemente te va a estar recordando qué fue lo que te pasó, que tenés que revivir constantemente ese dolor y que posiblemente no vas a estar acompañada. ¿Por qué? Porque no necesariamente vas a tener los recursos para pagarte un abogado privado que haga el sistema, o sea, que acompañe todo ese proceso. Entonces, vemos cómo las mujeres en realidad somos revictimizadas a lo largo de todo el proceso y parte de lo que hablábamos ahora, yo creo que es también tal vez la poca madurez sistémica que tenemos con respecto al tema. O sea, hay que recordar que la ley de penalización de violencia contra las mujeres es de 2007 apenas. Es una ley que no tiene 20 años en el caso de Costa Rica. Entonces yo creo que por eso es muy fácil que aún hoy nosotros digamos, bueno, pero ¿cómo es que estas cosas están pasando? Pero es que en realidad no hay todavía una sensibilización a lo que es la violencia. Y el hecho de que la comunidad tiene que involucrarse. Y el hecho de que si escuchás que a la vecina está en una situación, tenés que llamar al 911. O sea, hay como todo un sistema, es todo un país, es todas las situaciones que te atraviesan, que en realidad te están violentándote constantemente. Y eso la película es lo que refleja, clarísimamente. Carla, ahora estabas hablando de femicidio y feminicidio, y es una palabra que hemos estado oyendo muchísimo en los medios últimamente. ¿Nos podrías explicar cuál es la diferencia entre ambas palabras? Vamos a ver, esto es todo un tema. En Costa Rica, la ley de penalización de la violencia contra las mujeres lo que dice es femicidio. Entonces, nuestra legislación nacional lo que reconoce como tal, lo que entiende como delito de haber asesinado a una mujer es femicidio. Pero ¿qué pasa? Cuando desde el movimiento feminista se plantea esta ley, en la Asamblea Legislativa, básicamente la ley es un poco más desmenuzada. Y entonces queda únicamente tipificada la situación de violencia, o bueno, el asesinato de una mujer en una situación de violencia con su pareja. Entonces, tenemos como un concepto legal, por así decirlo, un poco cerrado. Entonces, en Costa Rica tenemos el femicidio que está por ley, luego tenemos el femicidio ampliado, que es lo que se utiliza a nivel estadístico para poder llevar el control de los datos, porque entonces dentro de femicidio ampliado tenemos todas estas dinámicas que no son en relaciones de pareja. Entonces ahí entra, por ejemplo, podría, si fuera considerado así por la Subcomisión de Seguimiento de Femicidios, podría ser que situaciones, por ejemplo, como la de la chica esta Allison reciente, es muy posible que Allison no sea un femicidio, no sea categorizado como un femicidio ampliado ni siquiera, porque fue una persona que no tenía ninguna relación con ella. Entonces, esto es lo que pasa. Y luego tenemos el concepto de feminicidio, que en realidad es el primer concepto que hubo, que viene de Marcela Lagarde, y el feminicidio se entiende como algo estructural, como el Estado es parte de esto. Y por eso se habla a veces de un Estado femicida o un Estado feminicida, y es porque el Estado está siendo cómplice al haber negligencia en su accionar. Entonces, casos, voy a remitirme a un caso que estaba Noelia mencionando antes, que es el de una mujer que la asesinan entre la frontera entre Costa Rica y Nicaragua. Ese es un caso de feminicidio clarísimo en términos de que a la inacción del Estado, esta mujer es asesinada.
Entonces, tenemos como esta serie de conceptos que últimamente además se han estado como hablando muchísimo más de cuestionarnos a nivel de país, de si deberíamos incluir el feminicidio dentro de la legislación, si deberíamos, hay un proyecto de ley que lo que hace es incluir el femicidio ampliado como un homicidio simple, que es una cuestión súper delicada porque entonces lo estás bajando la pena, o sea, el femicidio está categorizado como un homicidio, más o menos como un homicidio no simple, sino calificado. Entonces, al hacerlo como algo más pequeño, por así decirlo, tenés reducción de la pena. Una serie de situaciones que es algo que como movimiento feminista también hemos estado conversando y que a nivel de la Asamblea Legislativa está. O sea, estas categorías se van a seguir conversando y las vamos a seguir escuchando a lo largo del tiempo. Okay. Otra de las cosas que mencionaste es que si hay alguien que es víctima de violencia doméstica o está enfrentando violencia intrafamiliar, mencionaste que debería llamar al 911. ¿Cuáles serían en Costa Rica los mecanismos a seguir en caso de una situación de estas? Sí, es muy importante saber que, digamos, al 911 podemos llamar cuando la situación de violencia se está viviendo en el momento. O sea, ustedes escuchan una vecina, ustedes mismas están dentro de sus casas y hay una situación complicada, ustedes pueden llamar al 911 de manera inmediata. Incluso como tercera persona, yo puedo llamar al 911 y decir, estoy escuchando X, Y, Z en X casa y hay una obligación de ir y hacer esa inspección. Esa es una forma cuando hablamos de casos del momento. Hay otras maneras de hacerlo. Si, por ejemplo, no conocen quién es el agresor, hay casos donde somos agredidas, violentadas en diferentes espacios y no conocemos a la persona, podemos ir directamente al OIJ a denunciar. Lo ideal es que cuando son personas que no conocemos, vamos directamente al OIJ a denunciar, si no podemos denunciar a través del Ministerio Público. También es importante tomar en cuenta que el sistema, si bien no tiene los suficientes recursos para atendernos a todas, sí existe una opción institucionalizada que es a través de la Delegación de la Mujer del INAMU. Este espacio tiene una oficina cerca de tribunales en San José Centro y aquí hay diferentes formas de acompañamiento si uno no tiene los recursos para poder buscarlos. Aquí hay acompañamiento psicológico, hay acompañamiento legal, hay acompañamiento de trabajo social, hay terapia de grupo. Hay diferentes formas en que te pueden acompañar. Sí es importante recordar que lamentablemente las mujeres víctimas de violencia en el país son muchísimas y que el sistema se le escapan de las manos. Entonces, aunque existen las opciones institucionales, no necesariamente pueden atendernos a todas. Entonces, bueno, existe también el grupo de apoyo de CEFEMINA, que es una organización feminista que estuvo desde el inicio peleando por la ley de penalización contra la violencia. CEFEMINA tiene grupos de apoyo, grupos de escucha. Entonces es importante buscar los diferentes espacios de apoyo porque una cuestión es que, como les dije antes, si hay una situación de violencia en el momento, se puede llamar al 911. Pero si nosotros sabemos de alguien que está en un ciclo de violencia, pero no ha denunciado, nosotras no podemos denunciar por esa persona. Lo único que podemos hacer es darle acompañamiento, estar ahí, ser apoyo para esta persona, pero quien puede denunciar es la mujer de manera directa. Entonces, es importante recordar esto porque a veces, también cuando tenemos a alguien cercano que queremos, que sabemos que está en un ciclo de violencia y queremos sacarle inmediatamente de ahí, queremos ojalá encerrarla, queremos que no sea víctima más, tenemos que entender que lamentablemente quien puede salir de esa situación es esa persona. Si no, el ciclo simplemente se seguirá reproduciendo. Porque como veíamos en la película, cuando ellos están en el juzgado, Dante le envía una rosa, o sea, el agresor siempre va a enviar detalles, el agresor siempre va a buscar jalar de vuelta. Entonces, en realidad nosotros solo podemos ser apoyo y esperar que eventualmente la persona denuncie con nuestro acompañamiento o el institucional o si tiene los recursos que pueda buscar pagar algún tipo de abogado o psicólogo o demás, pero sí, esos son como los mecanismos de denuncia que hay en el país. Ok, y bueno, me alegra que hayas mencionado eso y en la película también vemos como los vecinos no quieren ayudar
a Joy no quieren declarar, a ella le cuesta muchísimo encontrar alguien que la apoye y alguien que dé un testimonio a favor de ella, tanto así que tuvo que ir hasta a la doctora y a las personas que le ayudaron a la hora de poner la denuncia, y al parecer la comunidad está más anuente a ayudarlo a él que a ella. Entonces, para ambas, abrir la discusión un poco, ¿a qué papel cumplimos las familias y las comunidades, no solamente para apoyar a las víctimas de la violencia doméstica después de que sucede, sino también para prevenir de que se dé ese tipo de violencia de parte de la pareja? Uh-huh. Bueno, voy a hablar yo. Antes de responder esa pregunta, ahorita que Carla estaba explicando las diferencias que hay entre femicidio y feminicidio, me acordé de una tipología de delito que existe en El Salvador y lo traigo a la mesa como para que también seamos conscientes de que probablemente todo esto, todas estas tipologías se van a ir ampliando y son necesarias irlas viendo conforme se insertan en nuestra realidad o tomamos conciencia más bien de ellas. En El Salvador en el 2012 aprobaron un tipo de delito que, ya les digo, se llama el suicidio feminicida y son las mujeres que se suicidan por la violencia que viven de pandillas o, ¿verdad?, de todo el entorno violento que existe en algunas sociedades. Y me parece muy interesante cómo podemos ir entendiendo e insertando esa gama de tipología de delitos en las sociedades. O sea, en El Salvador, pues obviamente hay muchísima violencia y sobre todo de pandillas, pero que es algo que incluso podemos ir viendo seguramente en nuestra misma sociedad costarricense o de otros países centroamericanos sobre este tipo de delito que ocurre. Entonces, ahí les recomiendo nada más por si quieren ir a verlo, un reportaje que se llama Las niñas suicidas de El Salvador, que es de El Faro, de un medio de comunicación que se llama El Faro, y que explica como toda esta situación. Y bueno, ahora respondiendo sí a tu pregunta, Marianela, bueno, nosotras en La Voz, que hemos hecho como cobertura de violencia de género, de femicidios, nos hemos topado muchísimo con esa realidad que se retrata en la película, de las comunidades, de las personas vecinas que simplemente no quieren meterse en ese asunto, ¿verdad? No quieren comerse la bronca de llamar al 911 cuando está ocurriendo una discusión, cuando se oye violencia en las casas vecinas. Y porque hemos como entendido que no vamos a asumir eso, ¿verdad? Es como ese problema se queda ahí y es de ellos y ellos mismos lo van a resolver y no asumimos que también es nuestra responsabilidad como sociedad de velar por ese tipo de justicia. Yo recuerdo una vez hubo un intento de femicidio en una comunidad que se llama Lato Viejo en Santa Cruz y el tipo tenía orden, ¿cómo se llama esta medida que le ponen de no acercarse a la víctima? Carla. La cautelar. La medida cautelar, exacto, la tenía puesta, pero de nuevo, ¿verdad? ¿Quién garantiza que eso realmente se cumpla en la inmediatez, ¿verdad? ¿Quién está velando insistentemente para que el hombre no se acerque a la mujer? Pero bueno, resulta que llegó a la casa, a pesar de que tenía la medida, y la atacó a ella, atacó a su familia, a ella pues no la mató, pero sí mató al papá. Y entonces nosotras desde La Voz nos fuimos a la comunidad para ver qué, o sea, qué había sucedido, cómo es que se llega a este punto en el que, a pesar de que hay, digamos, una medida cautelar, igualmente llega como a este punto, digamos, ya trágico. Y hablábamos con las vecinas y los vecinos y nos decían eso, ¿verdad? Como, sí, eso vi, ya lo sabíamos que pasaba desde hace mucho tiempo y justo igual que sucede en la peli, pero no, o sea, ¿para qué me voy a meter yo en ese problema? Entonces, lo que yo creo es eso, ¿verdad? Que nos falta
nos falta camino para asumir esa responsabilidad, pero sobre todo también del Estado para enseñarnos, ¿verdad?, que tenemos esa responsabilidad desde el sistema educativo o a través de campañas de sensibilización, yo no sé, pero de alguna forma hacerle llegar a las comunidades esa necesidad de estar más al tanto, de estar pendientes y de hacer también suyas las luchas. Obviamente respetando y que estoy totalmente de acuerdo con Carla, que lo hemos escuchado muchísimo de voces de psicólogas, que al final del ciclo de violencia solo puede salir esa mujer, ¿verdad?, cuando ella lo decida, y que lo único que podamos hacer es acompañarla. Pero yo sí creo que en las comunidades hace falta muchísimo esa empatía y esa asumir, digamos, y no lavarnos las manos y decir no nos vamos a meter en esa bronca. Y ahora que me... Disculpa. Adelante, Carla, adelante. Que hay una cosa que quería retomar con esto, bueno, dos cosas, con esto del tema de ampliar los conceptos de qué entendemos por femicidio, y bueno, esto de suicidio-femicida suena súper interesante, pero además hay otros temas que también tenemos que tomar en cuenta cuando sumamos esta conversación a nivel, digamos, a nivel ya público, abiertamente. ¿Qué queremos hacer con estas tipificaciones? Es también, por ejemplo, el transfemicidio, que en este momento en el país no está tipificado. No tenemos idea de cuántas chicas trans están siendo asesinadas por su condición de mujeres trans, y es una población además que está sumamente vulnerabilizada. Entonces, sí, yo coincido en que tenemos que replantearnos qué vamos a hacer con los conceptos, digamos, cómo los podemos ampliar para que la mayoría de las mujeres en nuestras diversidades podamos estar representadas ahí, podamos ser protegidas de alguna manera ahí. Y otro tema con esto de cómo se aborda a nivel de las comunidades y la cuestión de que siempre se ha considerado que los temas intrafamiliares o de violencia intrafamiliar son privados. O sea, eso sucede en lo privado. Y yo quisiera como ahí traer a la mente una frase feminista de que lo personal es político, digamos. O sea, cómo salimos de esta situación de no es privado, no es personal, es algo de todos, es algo que tiene que ser una cuestión de la comunidad, es algo que tiene que ser entre todos, tenemos que empezar a cuidarnos entre nosotros, digamos. Entonces sí es importante eso, o sea, a nivel de comunidades promover tal vez menos el individualismo, no sé, o sea, dejar de pensar que las cuestiones pasan detrás de puertas cerradas y que entonces nadie se puede meter ahí, porque no, o sea, si una mujer es violentada, todas las mujeres somos violentadas, tocan a una, nos tocan a todas, es un hecho. Entonces no podemos no salir a hacer algo cuando vemos a una mujer que está siendo agredida. Ok, y bueno, ya ustedes hablaban un poco de lo que es las diferentes tipologías que tal vez aquí se pueden ampliar. De acuerdo a su experiencia y a las investigaciones que han hecho, ¿ustedes creen que hay medidas que el Estado como tal debería de estar en este momento adoptando, ya sea para abordar casos de violencia contra las mujeres, o para prevenirlos también, que en este momento no se están haciendo, pero que debería de estarse implementando de parte del Estado? Sí, ahí hay varias cosas, ¿verdad? Y yo creo que lo principal es el tema de los recursos. O sea, si tenemos una política nacional de violencia contra las mujeres, tenemos un sistema nacional de prevención de la violencia y atención de la violencia, pero no tenemos tantos recursos. Por ejemplo, la delegación de la mujer del INAMU es una delegación para todo el país. Podrían haber delegaciones en todos los cantones, podrían haber delegaciones en todas las provincias. No estamos claramente, o sea, el Estado claramente no está pudiendo llegar a toda la población. O sea, hay claramente una situación de recursos, y no es solamente plata, porque a veces pensamos que es meterle más plata a las cosas, no siempre es plata, a veces es personal, y es una situación que ahorita además estamos en una coyuntura pésima para hablar de este tema, del tema del recurso y del recurso humano cuando queremos atender a poblaciones, porque al final de cuentas le podemos meter plata a las cosas
pero si no hay una psicóloga que esté acompañando a esa mujer, si no hay una abogada que esté acompañando a esa mujer, ¿qué hacemos? O sea, tiene que haber recurso humano para, desde el Estado, para poder dar acompañamiento. Otra cosa también es el tema de que tenemos claramente un poder judicial que es patriarcal, tenemos un OIJ que es sumamente patriarcal, que ya oímos a su director en la Asamblea Legislativa revelando casos, revelando información de la vida privada de una víctima de femicidio, emitiendo juicios de valor. O sea, mientras tengamos un Estado que todavía es patriarcal, esta situación no se va a detener. Y mientras no le demos el recurso adecuado a la atención de estas mujeres, esta situación no se va a detener y se nos va a seguir escapando de las manos definitivamente. Sí, y agregando a lo que menciona Carla sobre el OIJ, yo creo que a todas las instituciones, igual que lo veíamos en la película, donde recuerdo que que una de estas personas que entrevistaba a Joy para decirle que si iba a empezar el proceso, ¿verdad? Le decía como, pero no tomes decisiones apresuradas, ¿verdad? Pensá en tu hija, no sé qué. O sea, la sensibilización que hace falta por parte de los y las funcionarias públicas es realmente amplia. O sea, tenemos funcionarios que cuestionan a las víctimas constantemente en los procesos, y que además no siguen ni siquiera los procesos. De nuevo, voy a remitirme como a otra historia de cobertura que habíamos hecho, pero, y que antes la mencionó Carla y que la conversábamos antes del foro también. Una historia de femicidio, feminicidio sería en realidad, de Daris Mora, que era una muchacha que vivía muy cerca de la frontera entre Costa Rica y Nicaragua. Vivía del lado costarricense, pero bueno, como a, no sé, un kilómetro menos de la frontera. Y bueno, los invito y las invito a escuchar la historia que hicimos en La Voz de Guanacaste sobre este caso. Tenemos un episodio de podcast y tenemos el reportaje escrito, también tenemos un video. Lo que sucedió en el caso de Daris fue que Daris desapareció, salió a hacer unas compras a Nicaragua porque les queda más cerca ir a una pulpería a Nicaragua que ir a buscar una pulpería costarricense. Es que así la frontera es así de difusa, ¿verdad? Y la realidad es que la frontera pues está dibujada en mapas políticos, pero en la cotidianidad de la gente que vive ahí no existe. Y ella salió a hacer las compras en la mañana y nunca regresó. Y no regresó y también está como todo este tema que también podríamos hablar sobre cómo la ruralidad, digamos, dificulta todavía más este acceso pronto a la justicia o a la atención, porque en esta comunidad para tener señal de teléfono tienes que subirte a una loma, digamos, no es que estás en la casa como tenemos el privilegio muchas otras personas de tener señal desde nuestras casas y desde aquí llamar al 911 o cualquier otro cuerpo de emergencia. Y resulta que cuando Dari se va a las 6 de la mañana y ya como a las 5 de la tarde se dan cuenta que no está ni en un lado ni en el otro donde pensaban que estaba, se va una cuñada de ella, se sube a la loma y llama a la policía, llama al 911 en realidad, pues el 911, ¿verdad?, manda a la policía y llega la policía a la casa de ellos y les dice que como no han pasado 24 horas que todavía no pueden empezar a buscarla, ¿verdad? Y una familia y una comunidad que sabe que eso simplemente no es normal, ¿verdad? O sea, que ya hay una ruptura de su cotidianidad, que Dari se haya perdido es porque algo estaba pasando, y así lo dice Ivette, que es la cuñada que hizo la llamada, y se sienten súper frustrados y frustradas de ver que el cuerpo o la gente que en teoría debería ayudarles no les ayuda, ¿verdad? Y bueno, al final la policía se va y Daris la encuentran al día siguiente muerta, ahí muy cerca de la frontera. Entonces eso de estar invirtiendo en cómo las personas, funcionarias públicas, entienden los procesos y actúan frente a ellos, Es también otro reto que tiene nuestro sistema todavía. Okay. A eso quisiera agregar, y también en la línea de lo que decía anteriormente, con este tema de
de que te dicen si hay que esperar 24 horas, X cantidad de horas, o sea, eso no es cierto. Uno puede poner la denuncia de desaparición inmediatamente. Y una de las exigencias que hemos hecho como movimiento feminista, bueno, algunas organizaciones del movimiento feminista ha sido justamente decirle al OIJ, necesitamos un protocolo de atención inmediata cuando hay casos de desapariciones de mujeres. Sabemos que las desapariciones de mujeres, así como las desapariciones de niños y niñas, no son bajo una circunstancia de que pueden aparecer días después. O sea, es que si no actuamos en el momento, ya va a ser muy tarde. Entonces, sí se necesita que hayan protocolos desde la institucionalidad, que tengan un enfoque de género, pero que tengan un enfoque de género real. O sea, no es solamente que incluyan la palabra mujeres en sus textos, no, es que de verdad generen política pública diferenciada para la atención de las mujeres y sobre todo para la atención de casos de violencia contra las mujeres, que como decíamos, claramente el sistema se les sale de las manos este problema. Ok, hablamos, bueno, ya un poco del rol de la comunidad, la familia, el rol del Estado. Pero ¿cuál es el papel de los medios de comunicación en la cobertura de un caso de violencia doméstica? Noelia, tal vez vos que trabajas en uno. Sí, bueno, debo decirles que yo, o sea, me siento muy privilegiada de trabajar en La Voz por la inversión, los espacios que abrimos en el medio de comunicación para capacitarnos, para tener conversaciones con personas expertas en tema de género y en cualquier otro tema, pero que estamos en esta constante búsqueda de información para saber cómo abordar las temáticas de una forma responsable, de una forma humana y una forma justa, porque no hay que ser demasiado experto para ver que los medios de comunicación, tienen un papel muy importante en la construcción de la percepción de la realidad, y dos, en nuestro país y bueno, en muchos otros, hacen coberturas sumamente irresponsables que terminan revictimizando a las personas y que terminan desinformando, y yo creo que eso es algo que hay que cambiar y que los medios deberían cambiarlo. Es que por esta vida tan acelerada que tienen, por esta búsqueda de clics, sin realmente profundizar en las temáticas, sin realmente ahondar en ellas, nos está liquidando como periodistas y como seres humanos. Es que nada más vamos como con el día a día tratando de cumplir con una cuota de notas y no aportando sanamente a la discusión. Entonces, yo creo que eso hay que, o sea, da para analizar un montón cómo los medios invierten, o más bien no invierten, en esta capacitación para sus periodistas y todas sus personas, las personas que trabajan, pero además en cómo deberían cuidarse, ser más cautelosos en cómo titulan una nota, en cómo hacen un enfoque para no continuar con este ciclo. Hay una cuestión también con ese tema que desde las organizaciones siempre estamos encima de los medios de comunicación por lo mismo. O sea, lo que está diciendo Noelia, los titulares, la forma en que se expresan de las víctimas es horrible. Y bueno, por eso se le han hecho plantones a La Extra, se le han hecho un montón de denuncias a La Extra. Y ahí yo también me pregunto, ¿qué pasa con el Colegio de Periodistas? Porque al final de cuentas el COLPER es el espacio que debería estar de alguna manera vigilando que tal vez no haya como un trato tan siquiera humano de las víctimas de femicidio o de las víctimas de violencia, porque claramente no lo hay. Entonces esa es una cosa que ojalá en algún momento los medios de comunicación hagan el esfuerzo de invertir en capacitación y demás, porque es sumamente necesario. Parte de la falta de sensibilización que hay en la población en general en torno al tema de violencia contra las mujeres es justamente porque los medios de comunicación normalizan la violencia y normalizan la forma en que se expresan despectivamente de una víctima de femicidio. Entonces, estas son cosas que definitivamente tienen que cambiar. Cambiando un poquito
el tema un poco de las responsabilidades y los deberes que tiene el resto de la sociedad en estos casos. A mí me gustaría que abordáramos un poco el tema de la niñez aquí. En la película, una de las escenas que a mí más me incomodaron y me incomodaron muchísimo fue la declaración de la chiquita, de Angel, la hija de los dos, en donde ella no solamente fue testigo de la agresión, sino que también fue objeto de la violencia en el momento, que lo pudimos ver al principio. ¿Qué tipo de apoyo y de protección se da a los niños y las niñas que viven este tipo de situaciones? Y también si es normal en el país que haya una declaración en donde esté el papá al frente de la niña mientras está dando su declaración, porque me imagino que para un niño o una niña debe ser sumamente difícil tener que decir algo en contra de alguno de sus progenitores. Entonces, no sé cómo ven ustedes esto y si nos podrían explicar un poquito de acuerdo a su experiencia, cómo es que se aborda este tipo de situaciones con los niños y niñas. Tal vez Carla sepa como un poco cómo se maneja como en el sistema, porque yo realmente no sé, por ejemplo, si los niños y niñas testifican, digamos, cómo se ve en la peli, no sé realmente. Yo creo que cuando son menores de edad, usualmente tienen algún tipo de acompañamiento especial. Claramente hay muchísimos niños y niñas que son incluidos dentro de estas dinámicas de violencia, lamentablemente por los hogares en que están. De nuevo, yo creo que ahí el sistema falla mucho. Yo sé que las mujeres muchas veces van acompañadas a la delegación de la mujer a sus terapias, a sus acompañamientos, a sus citas, a sus cosas, porque también hay un tema de los cuidados, ¿verdad? O sea, al final de cuentas la mujer es sobre la mujer sobre quien recaen los cuidados de la familia, sean menores de edad o sean personas adultas mayores. Entonces, a veces las mujeres incluso tienen dificultades para poder seguir sus procesos de denuncia y para poder seguir sus procesos legales, porque también tienen primero sus responsabilidades de cuidado. Entonces, eso es algo sumamente complicado. Yo la verdad no conozco en detalle si es exactamente igual. La verdad es que la película lo plantea de una manera sumamente cruda. Lo plantea de una manera horrible, porque además la niña está acompañándola a ella durante todo el proceso de denuncia, o sea, la niña cansada, la niña sin comer. No sé si recuerdan cuando ella está en la escuela, la chiquita, y le preguntan qué hace su papá, y ella dice, no sé. O sea, hay una afectación directa de la niñez en las dinámicas de violencia intrafamiliar, porque eso es importante. O sea, no es solamente la violencia, no es solamente contra la mujer, sino que es una situación intrafamiliar. O sea, se ve afectada la niña, se ve afectada, si tuvieran más hijos, se verían posiblemente todos afectados por esa dinámica de violencia, que además es detonada por el alcohol, o sea, es detonada por algo que está sumamente a mano, y que además está normalizado, tal vez el consumo de alcohol, es una situación complicada. Y a mí lo que me preocupa sobre todo en esto es exactamente eso: ¿qué atención le estamos dando a la niñez? ¿Qué prioridad le estamos dando a la niñez en todo esto? ¿Estamos realmente teniendo protocolos que protegen primero a la niñez o no? ¿Qué está pasando ahí? Es algo que genera montones de preocupación y levanta muchísimas alarmas. Sí, y sumándole a esto que dice Carla, o sea, si no podemos evitar que los niños y las niñas estén envueltos en este proceso, hay otra cosa que a mí me preocupa, y es qué atención psicológica pueden tener después, porque, o sea, no tenemos tampoco un sistema que dé para atenderlos a todos y todas. Aquí en Guanacaste hay varias organizaciones no gubernamentales que dichosamente trabajan en comunidades bastante vulnerables y logran atender de alguna forma a los niños, a las niñas, a las mujeres también, pero no tenemos tampoco un,
un cuerpo de psicólogos y psicólogas públicos, ¿verdad? Que estén dispuestos para la gente. Al final tiene que, es, que las personas si pueden acceder a psicología, que además se ve como algo muy privilegiado, ¿verdad? O sea, algo que no, lo que no todos podemos acceder, y tienen que eso, invertir muchísima plata para poder pagar psicólogos y psicólogas. Entonces, pues es súper difícil, ¿verdad? Para un niño y una niña estar viviendo eso y todavía más superarlo, ¿verdad? Y cómo, cómo salir de ese chip de violencia que estuviste, en el que estuviste expuesto buena parte de tu vida. Sí, y después que probablemente lo vaya a normalizar y lo vaya a repetir otra vez el ciclo. Exacto. Ahorita que estamos viviendo lo de todo esto con la pandemia y el confinamiento, en donde pues van a estar mucho más cercanas las parejas, ¿ustedes creen que este confinamiento esté aumentando la cantidad de casos de agresión intrafamiliar de parte de, su, de las parejas, o ustedes creen que también haya un aumento en la cantidad de denuncias? Antes de que empezáramos esto estábamos hablando y están hablando de algunos datos o algunos hechos muy, muy interesantes. No sé si Carla quisieras hablar de eso. Sí, digamos, hay algo que es conocido y es que durante periodos de encierro las denuncias disminuyen. Semana Santa las denuncias disminuyen, Navidad, fin de año, denuncias disminuyen. ¿Por qué? Porque las mujeres están encerradas con su agresor. O no necesariamente encerradas, o sea, cuando hablamos de Semana Santa y Navidad no hablamos de una encerrada como el de ahora. Es un tipo de confinamiento distinto porque es nada más que están en dinámicas constantes compartiendo. Y más bien cuando salimos de estos espacios de encierro o de estar juntos la familia, es cuando aumentan las denuncias. Entonces, en este momento estamos en una situación de confinamiento, ya tenemos muchísimo tiempo de estar así, posiblemente haya gente que ya tal vez no lo mantenga tanto, que haya entonces un aumento en las denuncias después de algunos meses, puede que hayan estado aumentando en estos días, porque ya también se están liberando un poco a poco las restricciones, ¿verdad? O sea, ya se puede salir los dos días del fin de semana, ya podemos quedarnos hasta más tarde el fin de semana en la calle, entonces por ahí puede que empiecen, conforme vayan aumentando tal vez las libertades, por así decirlo, van a ir aumentando tal vez las denuncias, porque ese es el comportamiento que tiene. Y es algo terrible porque no sabemos en este momento qué dinámicas están viviendo las mujeres. Además de esto, el tema del encierro por una emergencia de salud es un detalle, pero además tenemos una crisis financiera en el país terrible, con aumento de desempleo fatal. Sabemos que las mujeres son de las que están siendo más golpeadas por la crisis de manera directa. Entonces, también, bueno, cómo esta situación económica en los hogares va a empezar a afectar y va a empezar tal vez a que aumenten los casos. No sabemos, por ejemplo, si históricamente tal vez Navidad ha sido una etapa de bajos casos de denuncia. No sabemos si este año va a comportarse distinto. Entonces, Si hay un efecto, o sea, si hay una afectación sobre la situación que estamos viviendo actualmente, pero también es la primera vez que estamos en esta situación. Entonces, no es tan fácil decir, bueno, de fijo el comportamiento va a ser tal, de fijo el comportamiento va a ser este, de fijo los resultados van a ser estos, porque nadie sabe. O sea, en este momento es día a día, ¿verdad? Sí, de repente podemos, de hecho, bueno, en la voz habíamos analizado este tema de si estaban aumentando o no las denuncias y efectivamente, como dice Carla, pues no lo estábamos viendo los números, ¿verdad? Pero los números estadísticos, pues no sabemos cuánto distan de la realidad. Y sí, o sea, hay una presión, ¿verdad? En las familias que puede generar estrés y que puede entonces derivar en violencia, ¿verdad? Y por una parte, ese tipo de violencia que se da por este estrés que vive la gente, de ver que no tiene trabajo,
que tienen que ver cómo salen con la comida del día a día, pero además esta carga emocional que tienen las mujeres, ¿verdad? Porque los niños y niñas están en las casas y usualmente pues, son ellas las que asumen esa responsabilidad. Entonces, todas esas capas que cargan encima, ¿verdad? O sea, estás probablemente con tu agresor, pero tenés que velar porque los niños y las niñas coman y además ver cómo haces para conectarlos a las clases y pues nada, o sea, no, como dice Carla, no sabemos cómo va a estar, pero bueno, de previo yo creo que podríamos pensar que es una situación bastante grave para las mujeres sobre todo y que es algo que han alertado organismos internacionales sobre cómo la pandemia las afecta todavía más a ellas. Noelia, ahora estaba recordando que nos comentabas antes de un caso que querías comentar que era muy parecido al de la película. Sí, uno, viendo la película, sobre todo cuando ya están en el juicio y el abogado empieza a ver qué argumento saca para justificar la violencia, ¿verdad?, que ocurrió en la casa, me acordé del caso, de un caso de una muchacha que se llamaba Mariana Leiva, una liberiana, y que su esposo la apuñaló 11 veces y la quemó en su casa, quemó la habitación en la que ambos compartían, y nosotras en La Voz, con mi compañera Andrea, que siempre hemos sido una buena mancuerna para hacer la cobertura de sus temas, nos dedicamos a ver el juicio, ¿verdad? Que había sido súper mediático, sobre todo creo yo que era porque estaba como todo este estereotipo de que la violencia de género no ocurre como en mujeres de clase social económica alta, ¿verdad? Mariana era una persona estudiada, vivían en un residencial y toda. Entonces, nada, fue súper mediático y lo habían transmitido y nos pusimos a verlo y era impresionante ver todos estos argumentos machistas, o sea, sí, sacados como un manual de machismo que utilizó el abogado defensor de Ronaldi, se llama el femicida, para llevar a cabo el juicio. Entonces me recordó mucho, ¿verdad? O sea, cómo tenemos también abogados y abogadas que se prestan para este tipo de situaciones, ¿verdad? Y que terminan de nuevo revictimizando. Me acuerdo que los argumentos que había usado el defensor de Ronaldi era que Mariana no podía ser una víctima de violencia porque era una mujer estudiada, que Ronaldi era alcohólico porque ella lo había inducido al alcohol, como todo este tirarle la pelota, ¿verdad?, a ella, siempre, ¿verdad?, en todo este sistema y en todo este ciclo, y decir que si sucede que si sucede violencia, que si suceden femicidios, es porque usted me provocó, es porque usted hizo algo que causó esto. Entonces, yo creo que también tenemos que reflexionar mucho sobre cómo seguimos reproduciendo todo esto y que lo veíamos también en la peli. Bueno, no, ya me estoy adelantando, lo voy a dejar hasta ahí. Pero sí, esos argumentos machistas que siguen utilizándose de parte de los hombres. No sé. No, nada más quería decir algo sobre este caso que estaba mencionando Noel y el caso de Mariana Leiva, porque justamente el fiscal que trabajó en ese caso es súper interesante, porque los argumentos que él dio fue justamente que había una situación de machismo por parte de la pareja de Mariana y que al estar siendo él machista con ella, terminó eventualmente asesinándola. Y no sé si recuerdan cuando a Dante le preguntan: ¿usted la ama? Y que él dice sí. Y dice: bueno, si usted la ama, entonces usted le puede hacer daño. Y él dice, al final, después de dudarlo, él dice sí. O sea, y es que al final de cuentas, eso es lo que pasa en estas situaciones. Y es que el hombre se posiciona desde un punto de posesión. O sea, ella es mía. Y como es mía, yo puedo hacer lo que yo quiera con ella. Y lo transmite también a sus hijos e hijas, ¿verdad? O sea,
son mis hijos y yo hago con ellos lo que yo quiera, hasta agredirlos, no me importa, porque son míos, es de mi propiedad. Y eso es algo, son cosas pequeñas a veces que no siempre notamos, pero que están ahí y que son alertas de situaciones de violencia y que pueden escalar a mayores cosas. Señorita, se me ha ido rapidísimo el tiempo. Todavía había un par de temas que queríamos hablar, pero creo que ya deberíamos de ir cerrando la sesión. Entonces, me encantaría oír cuáles serían sus palabras de cierre antes de que nos vayamos. Carla. Yo tal vez quisiera cerrar con justamente lo que para mí fue al final de la película, que fue que yo me quedé con dos preguntas gigantes, que son, ¿solamente la cárcel es justicia? O sea, ¿estamos viendo, hubo justicia al final o no? ¿Sentimos que hubo justicia porque el tipo no fue a la cárcel, sino que murió antes? Y entonces, bueno, ¿qué tipo de justicia queremos? ¿Queremos nada más una justicia punitivista? Porque tenemos un sistema que es punitivista, o sea, todo lo resolvemos con cárcel y todo lo resolvemos con más penas, pero los problemas sistémicos siguen ahí. O sea, ¿cuántos femicidas no están en la cárcel y siguen habiendo femicidios? Entonces, ¿qué tipo de justicia queremos? ¿Qué tipo de justicia buscamos como mujeres? O sea, ¿qué nos va a hacer sentir bien? ¿Nos va a hacer sentir bien la cárcel? Ok. ¿Nos va a hacer sentir bien procesos de resocialización? Porque al final de cuentas la violencia se reproduce por un proceso de socialización que salió mal, por así decirlo. O sea, algo pasó ahí que esta persona no reconoce, que no debe ser agresiva con esta otra persona. Y el otro es, ¿realmente hay acceso a la justicia en un sistema que es patriarcal, donde los hombres tienen los recursos de su lado? ¿Realmente las mujeres estamos teniendo acceso a la justicia en un sistema que está en contra de nosotras todo el tiempo? Eso pasa, existe. Entonces, yo me quedé como con esas dos grandes incógnitas y bueno, la frustración, el miedo, toda la impotencia. Eso fue lo que a mí al final me quedó de la película como temas importantes, ¿verdad? Sí, y yo, bueno, agregando lo que menciona Carla, me gustaría también dejar sobre la mesa como esta interseccionalidad, digamos, que podamos vivir en el acceso a la justicia y como mujeres privilegiadas, digamos, que tuvimos alguna educación, que tenemos algún acceso a recursos, que tenemos un apoyo de mujeres de repente sensibilizadas, pues de alguna forma digamos que tenemos un pasito más adelante, pero que también miremos las vulnerabilidades de las otras mujeres que son pobres, que viven en comunidades rurales, que no pueden hacer una llamada tan ágilmente el 911, y cómo el sistema también debe considerar como toda esa gama de capas que tenemos encima para acceder a la justicia, para vivir con dignidad, para vivir con humanidad y tranquilidad y paz, que realmente es lo que necesitamos y lo que seguimos buscando. Bueno, definitivamente nos dejó pensando a todos la película, y yo quisiera agradecerles a Carla y a Noelia que se hayan tomado tiempo, especialmente un domingo por la noche, de estar con nosotros hoy. Definitivamente, antes de que nos vayamos, quisiera que las que estamos aquí, pues miremos a la cámara para que quede en la memoria la fotografía del evento. Entonces, Rafael en controles. Ok. Gracias. Bueno, perfecto. Y de nuevo, quisiera agradecerles. Y antes de irnos, también quiero recordarle a todas las personas que están aquí. Bueno, primero, pedirles de nuevo disculpas que no pudimos tener a la traductora en Lesco el día de hoy debido a un problema técnico, como les comentaba al principio.
Y también quisiera invitarlos a todos y todas a las semanas que quedan del Equal Film Fest. Esta semana que viene vamos a tener algunas películas. El martes 20 de octubre a las 6 vamos a tener la repetición de Violeta al fin. El viernes 23 tenemos el estreno de la película, si no me equivoco, es de Mi Padre Marián. El sábado 24 a las 6 de la tarde, La Hija del Ladrón. Y de hoy en 8, el domingo 25 a las 6, vamos a tener la repetición de la película de El Diablo entre las Piernas. Y muchísimas gracias a todos y todas por unirse y compartir con nosotros el Equal Film Fest del día de hoy. Y desde la Asociación Cultural, el NOS Film Fest, le deseamos muy buenas noches a todos y muchísimas gracias. Gracias por el espacio. Muchas gracias. Gracias a ustedes.